Creo que lo que me gusta de del ballet, de la danza en general, es ese nivel donde existe la abstracción a través de tu cuerpo, cómo usas tu musculatura, tu técnica, tu emotividad para a través de tu cuerpo transmitir cosas sin palabras, transmitir tus propias emociones, transmitir una historia que hay que contarse. Pero en realidad creo que un deporte no te da lo que te da el arte. La danza o el arte en general te ayuda a expresar lo que hay dentro de ti, dentro de tu corazón. Un bailarín en general dedicado es un bailarín las 24 horas del día. La danza es como una obsesión. Para mí es especial el simple hecho de despertarme todos los días y poder dedicarme de tiempo completo a hacer lo que amo, a hacer lo que me hace feliz, lo que me da vida. En general, siempre que estás en el escenario es un gran momento, porque ensayamos tanto que llega el momento en que entras al escenario y dejas de pensar. Sí, creo que es uno de los peores momentos para un bailarín caerte, porque aparte el tiempo se hace lento. No creo que renunciaré al ballet, no hay no hay un incentivo tan significante como para que yo lo dejara. No hay suma opuesto que me parezca tan asequible o tan deseable como para dejar lo que amo, porque es lo que me gusta, es lo que me hace despertarme por las mañanas y es lo último en lo que pienso antes de dormir. Entonces, no lo dejaré por nada. Cuando estás en escenario tienes que lidiar con con los sentimientos que surjan en el momento. Cuando bailo es el momento en que más libre me siento más conmigo mismo que en ningún otro momento de mi día o de mi vida. Es eso, es cuando bailo fluyo y el mundo puede rodar y yo ahí estoy.